Para el Tequio por Oaxaca, dirigido por el gobernador del estado Alejandro Morad Hinojosa, la Dirección de Centro Histórico y Patrimonio Edificado del municipio de Oaxaca de Juárez, reportó que previo a esta labor se tuvo que realizar un censo de 400 inmuebles por registro de grafitis en fachadas, de los cuales solo 200 fueron autorizados por los propietarios para su rehabilitación, debido a la falta de interés o ausencia de algunos. Mercedes Rizo Chongo, directora del Centro Histórico y Patrimonio Edificado, reconoció que gracias a la gestión del gobernador del Estado, el municipio de Oaxaca de Juárez ahorró poco más de 600 mil pesos para la pintura de los edificios dañados. Este, este programa este, se realizó por parte del gobierno del Estado y solicitaron nuestro apoyo, bueno, también nuestro permiso para que se pudiera realizar. Y nosotros lo que hicimos fue un censo de todos los cuadrantes que se iban a intervenir. ¿No? Las diferentes direcciones y secretarías del gobierno del Estado se distribuyeron todos estos cuadrantes y lo que nosotros hicimos fue hacer un censo. Hicimos un censo aproximado de 400 inmuebles que presentaban el problema de grafiti en fachadas y de esos 400 inmuebles aproximadamente la mitad de, los, de, de, de estos 400. Son los que autorizaron los propietarios. Eh, la otra mitad, pues, o no se encontraban, algunos no estaban interesados, etcétera, ¿no? O no estaba el responsable de, de la propiedad y por eso no se pudo eh, tener esta autorización. Más de 500 mil, 600 mil pesos para poder abarcar la cantidad de inmuebles que estaban dañados, ¿no? Ese es como una cifra muy básica, ¿no? O sea, claro que nosotros vamos con metros cuadrados, etcétera, ¿no? con todo este levantamiento. Pero pues sí, ahorita pues se puede decir que tenemos ese ahorro porque efectivamente no se tenía el recurso para poder llevar a cabo este programa. La directora del Centro Histórico reconoció que gracias a esta iniciativa, hoy las fiestas de Oaxaca pueden realizarse con una nueva imagen. Sin embargo, mencionó que aún falta mucho por hacer, ya que existen poco más de 200 edificios del Centro Histórico que presentan afectaciones. Con imágenes de Manuel Gris, para MBM Televisión, Rafael Ventura.